Hola, hola, bienvenidas aquí en Tejidos Eli. Hoy les traigo un nuevo proyecto y vamos a realizar una vaquita a crochet con estambre puffy y estambre bebé. Yo voy a utilizar estos tres colores. Voy a utilizar ganchillo del 00 y más que nada tijeras y lo que va a ser el relleno acrílico. Pues bien, chicas, empezamos. Pues yo iniciaría haciendo lo que es un aro mágico. Pero como este estambre no puede recorrer al momento de hacer el aro mágico, voy a empezar haciendo lo que es el punto base. Voy a hacer una cadena. Nuevamente hacemos una cadena, perdón, el otro fue punto base. Esta ya sería nuestra primera cadena. Hacemos otra cadena. Y en la primera cadena vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, hice 6 medios puntos, uno con punto deslizado. En total fueron 6 medios puntos. Ahora van a hacer 2 medios puntos sobre cada punto en toda la vuelta. En total nos tienen que salir 12 medios puntos. ¿Ok? Se busca una cadena. Va a ser 1, 2 aumento, 3, 4 aumento, 5, 6 aumento, 7, 8 aumento, 9, 10 aumento, 11 y 12 aumento. Ok, como ven, en total fueron 12 medios puntos, de 2 medios puntos sobre cada punto. Unimos con un punto deslizado. Y esta sería nuestra segunda vuelta. En la tercera vuelta nuevamente subimos con una cadena y vamos a hacer 1, 2, 3 sería con aumento, 3, 4, 5, 6 con el aumento, 6 con aumento, 7, 8, 9 aumento, 10, 11, 12 aumento, 12 aumento, 13, 14, 15 sería el aumento, 15 aumento, 16, en total fueron 16, aquí vamos a hacer un punto más, serían 17 y 18. ¿Ok? Fueron 18 medios puntos. Unimos con un punto deslizado. Vuelta número 4. Subimos con una cadena. Y vamos a hacer 1, 2, 3 aumento, 4, 5, 6 aumento, 7, 8, 9 aumento, 10, 11, 12 aumento, 13, 14, 15 aumento, 16, 17, 18 aumento, 19, 20, 21 aumento, 22, 23, 24 aumento y 25. En total fueron 25 medios puntos sobre cada punto. Unimos con un punto deslizado. Que sería la vuelta número 1, 2, 3, 4. Vuelta número 5. Hacemos 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. En total fueron 25 medios puntos sobre cada punto. Vuelta número 6, nuevamente hacemos, subimos con una cadena y vamos a hacer 25 medios puntos sobre cada punto. Vuelta número 6, 25 medios puntos sobre cada punto. Unimos con un punto deslizado. Vuelta número 2, 4, 6. Vuelta número 7, nuevamente con 25 medios puntos sobre cada punto. Subimos con una cadena y hacemos 25 medios puntos sobre cada punto. Vuelta número 7. Vuelta número 8. Subimos con una cadena y nuevamente vamos a hacer 25 medios puntos sobre cada punto. Vuelta número 8. 25 medios puntos sobre cada punto. Y aquí terminamos, nuevamente unimos con un punto deslizado. Y como ven, aquí ya se está formando lo que es la cabeza de la vaquita, ¿ok? Entonces, en la vuelta número 2, 4, 6, 8, vuelta número 9, hacemos con una cadena. Y vamos a hacer nuevamente 25 medios puntos sobre cada punto. Vuelta número 9, 25 medios puntos sobre cada punto. Ya que hemos terminado la vuelta número 9, nuevamente unimos con un punto deslizado. Pues bien, ahora vamos a poner lo que son los ojos. Vamos a contar desde la vuelta número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí en la vuelta número 6 vamos a poner el primer ojo. Estamos poniendo de esta manera. Y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el punto número 6 vamos a poner el otro ojo. Bien, ahora estaremos poniendo lo que son la seguridad. Yo aquí voy a usar el encendedor, chicas. Voy a usar el encendedor para poder quemar lo que es el ojo de seguridad. Y lo vamos a aplastar así mismo con el encendedor. Y pues así nos estaría quedando. Esto es para evitar que no se nos vayan a salir los ojitos, que se vayan a caer. Y pues así nos estaría quedando. Ahora estaríamos rellenando. Vamos a rellenar. Pues bien, vamos ahora a rellenar. Ahora vamos a ir cerrando lo que es la cabeza. Voy a subir con una cadena y voy a contar 1, 2, 3 y voy a hacer la disminución. Yo voy a hacer disminución piñita, igual pueden hacer la disminución invisible, las que a ustedes se les haga más fácil. Igual no se va a notar en este estambre. Nuevamente cuento 1, 2, 3. Y nuevamente hacemos disminución. Otra vez contamos. 1, 2, 3 y disminución. 1, 2, 3 y disminución. 1, 2, 3 y disminución. Unimos con un punto deslizado
Y como ven aquí ya se está cerrando la cabeza de la vaquita. Okay, nuevamente subimos con una cadena y vamos a contar 1, 2, 3 y hacemos disminución. Aquí sería la vuelta número 11. Nuevamente contamos 1, 2, 3 y hacemos disminución. 1, 2, 3 y disminución. 1, 2 y 3. Unimos con un punto deslizado. Y como nos va a estar quedando así, de esta manera. La vuelta número 12, vamos a hacer puras disminuciones, ¿ok? Hacemos disminuciones. Sería 1, 2 disminuciones, 3. 4, 5, 6, 7, 8, unimos con un punto deslizado, sacamos la hebra, luego voy a cortar de un tamaño que podamos perder la hebra. Para perder la hebra yo voy a utilizar una aguja lanera un poquito grande para que no se nos vaya a romper el estambre, porque el estambre es muy delicado, chicas, y no pueden jalarlo recio o así fuerte porque se rompe, ¿ok? Deben de agarrarlo con cuidado. Ahora vamos a empezar a hacer lo que es la pata de la vaquita. Nuevamente hacemos el punto base. Hacemos una cadena, subimos con otra cadena y aquí en la primera vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En total nos tienen que salir 9 medios puntos en esa misma cadena. Unimos con un punto deslizado. Y ahora nos vamos a ir haciendo. Vamos a hacer 2 vueltas más de 9 medios puntos sobre cada punto. 1, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Unimos con un punto deslizado y daríamos una última vuelta de 9 medios puntos sobre cada punto. Hacemos con una cadena y nuevamente hacemos los 9 medios puntos sobre cada punto en color rosa. Sería la última vuelta. En total tendrían que ser 3 vueltas en total. Vamos con un punto deslizado, cortamos la hebra. Y ahora vamos a unir el color blanco, o el que ustedes estén utilizando. Vamos a hacer cambio de estambre, cambio de color. Y de estos vamos a hacer 3 vueltas rectas de 9 medios puntos sobre cada punto. 3 vueltas rectas de 9 medios puntos sobre cada punto.
ya que tenemos las dos patitas de la misma medida. Así como hicimos la primera, vamos a hacer la otra patita. Y ya que las tenemos, vamos a hacer, voy a hacer una, dos cadenas y voy a unir la otra pata de esta manera con punto deslizado. Voy a subir con una cadena y vamos a ir haciendo cadenas sobre cada punto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Y aquí hicimos los nueve medios puntos sobre cada punto. En las cadenas que hemos hecho, vamos a hacer otro medio punto más. Dos medios puntos. Serían en total 11 medios puntos. Ok, sería 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Hacemos las dos cadenas, que ya ven que aquí hemos iniciado con dos cadenas. Vamos a hacer dos medios puntos más. Total fueron 23 medios puntos, unimos con un punto deslizado. Ya que tenemos los 22 medios puntos sobre cada punto, vamos a subir nuevamente con una cadena y vamos a ir haciendo 1, 2, 3, 4 aumento, 4 con el aumento, 5, 6, 7, 8 con el aumento, 9, 10, 11, 12 con el aumento, 13, 14, 15, 16 con el aumento, 17, 18, 19, 20 con el aumento, 21, 22, 23, 24 con el aumento, 25, 26, 27, 28 con el aumento, 29 y en total fueron 30 medios puntos sobre cada punto y fuimos aumentando. Unimos con un punto deslizado. Nuevamente subimos con una cadena y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 con el aumento, 6, 7, 8, 9, 10 con el aumento, 11, 12, 13, 14, 15 con el aumento, 16, 17, 18, 19, 20 con el aumento, 21, 22, 23, 24, 25 con el aumento, 26, 27, 28, 29, 30. 31 con aumento, 31, 32, 33, 34, 35, 36 con aumento y fueron 37 medios puntos en total. Okay, ya que hicimos los 37 medios puntos sobre cada punto que fuimos aumentando, vamos a unir con un punto deslizado. Bien, ahora en la vuelta número 1, 2, 3, 4, 5, 6 de color blanco, la vuelta número 7 de color blanco nuevamente va a ser con 37 medios puntos sobre cada punto. 7 y 8, vuelta número 7 y 8 en color blanco de 37 medios puntos sobre cada punto. Sumamos con la cadena y nos vamos a ir haciendo de 37
medios puntos sobre cada punto. Igual nos iremos en la vuelta número 8. Yo aquí ya he terminado la vuelta número 7 y vuelta número 8 de 37 medios puntos sobre cada punto. En la vuelta número 9 de color blanco, nuevamente vamos a subir con una cadena y vamos a ir haciendo 1, 2 y hacemos punto, disminución, perdón. Nuevamente contamos 1, 2, 3 y disminución. Quedaría en 7, 8, 9, 10, 11, disminución, 12, 13, 14, 15, disminución, 16, 17, 18, 19, disminución, 20, 21, 22, 23, disminución, 24, 25, 26, 27, disminución. Y en total fueron 28 medios puntos sobre cada punto e hicimos disminución en la vuelta número 9. Vuelta número 10, nuevamente vamos a hacer 28 medios puntos sobre cada punto. Vuelta número 10, 28 medios puntos sobre cada punto. Vuelta 10, 28 medios puntos sobre cada punto. Vuelta número 11, subimos con una cadena y vamos a hacer disminución. 1, 2, 3, disminuimos. 3, disminución. 4, 5, 6, disminución. 7, 8, 9, disminución. 10, 11, 12, disminución. 13, 14, 15, disminución. 16, 17, 18, disminución. 19, 20 y 21. Unimos con un punto deslizado. Subimos con una cadena y nuevamente vamos a hacer 21 medio punto sobre cada punto. Vuelta 12, 21 medios puntos sobre cada punto. Ya que hicimos los 21 medios puntos, yo ya voy a estar rellenando. Vamos a ir rellenando. Vuelta número 13, subimos con una cadena y vamos a hacer 1, 2, 3, disminución, 4, 5, 6, disminución, 7, 8, 9, disminución, 10, 11, 12, disminución, 13, 14, y 15, disminución. Vamos a ir rellenando. Esta ya sería la última vuelta. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vuelta número 14. Y vamos a hacer solamente disminuciones. Somos con la cadena. Y solamente vamos a hacer disminuciones, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, disminución. Unimos con un punto deslizado, cortamos la hebra. Y pues así nos estaría quedando el cuerpo. Así se nos estaría quedando el cuerpo de la vaquita. Esta sería la cabeza,
Ahora vamos a hacer lo que es la manita de la vaquita. Para hacer la manita de la vaquita, vamos a hacer nuevamente lo mismo. Vamos a hacer lo que va a ser el punto base y vamos a hacer una cadena, dos cadenas, y en la primera cadena vamos a hacer 8 medios puntos. 1, 2, 3. Ya que hicimos 8 medios puntos, vamos a unir con un punto deslizado. Subimos con una cadena y vamos a hacer dos vueltas más de 8 medios puntos sobre cada punto hasta tener 3 vueltas. Ya que hicimos las 3 vueltas de 8 medios puntos, vamos a unir con un punto deslizado y ahora vamos a unir el siguiente color. Ya vamos a hacer el cambio de color. Y de este vamos a hacer igual. 8 medios puntos sobre cada punto. De color blanco van a ser 5 vueltas rectas en color blanco de 8 medios puntos sobre cada punto. De color blanco, 5 vueltas. Serían 5 vueltas rectas. Pues bien, ya que hemos hecho las dos manitas, estas serían, así nos quedarían las manos de la vaquita. Ahora vamos a hacer lo que es la oreja. Entonces vamos a hacer el punto base. Hacemos una cadena, dos cadenas, y en la primera vamos a hacer 9 medios puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Unimos con el punto deslizado. Y bien, y aquí mismo daríamos 3 vueltas rectas más de 9 medios puntos sobre cada punto hasta tener 4 vueltas. Hacemos con una cadena. Y vamos a hacer los 9 medios puntos sobre cada punto hasta tener 4 vueltas. Y aquí ya tengo yo mis 4 vueltas. 1, 2, 3, 4. Ok, ahora voy a cortar. Y así nos estarían quedando las orejas de la vaquita. La vamos a doblar y es para hacerla en forma de oreja. Aquí ya tendría yo mis dos orejas. Para hacer la nariz, vamos a hacer dos cadenas. Hacemos una. Dos cadenas, hacemos una más y en la cadena número 2 vamos a hacer una, dos y tres. Tres en el mismo punto. Y en tres, en la siguiente cadena nuevamente hacemos uno, dos, tres. En total ya viene 6, son 3 en cada cadena. Ok, son 6. Hacemos una más. Serían 7. 8. Aquí mismo. Me paso a la otra cadena. 9. 10. Y 11. En total me salieron 11 medios puntos. Unimos con un punto deslizado. Y solamente vamos a dar una vuelta recta de 11 medios puntos. Subimos con una cadena. Va a ser 1,
dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y en total, ya que hicimos los 11 medios puntos sobre cada punto, vamos a cortar la hebra. Y así nos estaría quedando las narices de la vaca. Ya que hemos realizado todas las piezas para la vaquita, ahora vamos a hacer lo que es el cuerno. Yo voy a estar utilizando estambre de bebé. Voy a hacer ahora sí el aro mágico. Y voy a subir con una cadena y vamos a hacer 6 medios puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Jalamos la hebra, cerramos el aro y vamos a unir con un punto de lisa. Y de estos en total nos tienen que salir 1, 2, 3, 4. 4 vueltas de 6 medios puntos. 1, 2, 3, 5 y 6. Unimos con el punto de lisado y nos faltarían 2 vueltas más. Así ya nos quedarían todas las piezas que hemos estado haciendo. Ahora vamos a ir vanando. Y voy a estar usando una aguja lanera, que es muy grande y no tiene punta, para unir lo que es este estambre. Si lo usan con una aguja más delgadita, el estambre se les puede romper. Y les recuerdo. Y así vamos a estar uniendo. Yo aquí ya le he pegado la trompita. Ahora vamos a seguir con los cuernitos. Aquí donde hemos hecho el inicio, vamos a poner uno aquí y el otro acá de esta otra parte. Ya que hemos pegado los cuernitos, de la manera en que les he dicho, vamos ahora a pegar las orejas. Y voy a hacer aquí un doblez. Que nos quede así de esta forma y vamos a pegarlas junto a los cuernos y pues así nos estaría quedando la cabeza de la vaquita. Ahora vamos a unir el cuerpo. Ustedes sí pueden unirlo de usando como alfileres o no sé, yo así lo voy a pegar. A las manos le vamos a poner nada más un poco de relleno que solamente entre en la parte de aquí, no color rosa. Lo vamos a unir casi pegado aquí, dejando uno.
Bien, ahora voy a enseñarles a hacer la mancha. Nuevamente hacemos dos cadenas. Hacemos una, dos, y en la primera vamos a hacer 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Unimos con punto deslizado. Hacemos con una cadena. Y sobre cada punto vamos a ir aumentando. Serían dos medios puntos sobre cada punto. En total nos tendrían que salir 12 medios puntos. Son 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Unimos con un punto deslizado. Y así nos estaría quedando la manchita para la vaca. Y ustedes pueden ir hilvanar o lo pueden pegar con silicón. Como a ustedes se les haga más fácil, yo lo voy a hilvanar. Pues bien, este fue el resultado. Espero les haya gustado. Y les invito a que se suscriban y que activen la campanita para más videos. Gracias.